Hola ideadores, para nuestra manualidad de hoy voy a emplear esta caja de plástico que es de una marca de dulces, pero si veis está un poco rota y me resistí a tirarla porque me gustan mucho este tipo de cajas, las encuentro muy útiles además, pero al estar rota no sabía bien qué hacer con ella y ahora ya lo sé, vamos a hacerlo de una manera que la vamos a reforzar y va a quedar como nueva. ¿Queréis ver lo que hacemos? Pues vamos allá. Bueno, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con esta caja de plástico, pero que tiene roturas y no sabía muy bien en qué emplearla. Pero ya se me ha ocurrido una manera de reforzarla y poderla utilizar. Lo primero que voy a hacer va a ser lijarla. La voy a lijar todo por fuera para conseguir que el plástico quede rugoso y se me agarre mejor lo que ponga después. De todas maneras, la he limpiado antes para que no tenga suciedad. No hace falta lijarla demasiado, con tal de que quede esto así, que ya veis la diferencia que hay con el resto, suficiente. Estás por ahí pero aún no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Le quito el polvo con un trapito húmedo y ahora voy a empezar a trabajar con ella. Según lo que quisiéramos aplicar lo podríamos aplicar ya. Pero como ya os digo que la quiero reforzar y lo que voy a hacer es un poco trabajoso, no quiero que se me despegue, quiero que me dure bastante. Así que lo primero que voy a aplicar va a ser una imprimación. Yo voy a aplicar una imprimación todoterreno o multisuperficie, pero probablemente en plástico y además lijado os valdría cualquier tipo de imprimación. Habéis visto que la he lijado con la tapa cerrada. Voy a aplicar la imprimación también con la tapa cerrada, porque luego quiero seguir cerrándola y así no se me va a aplicar la imprimación en esta parte de aquí y voy a poder seguir cerrando. La podéis aplicar o bien con pincel o bien con esponjilla. El resultado va a ser un poco diferente, pero en este caso no me va a importar demasiado esa textura que me va a quedar, así que hoy la voy a aplicar con esponjilla. La aplicaré por toda la parte exterior de la caja. Ya tengo lista mi caja. Esta vez solo le he dado una capa de imprimación porque además con la esponja siempre se queda más producto que con el pincel. Y como veis se puede seguir abriendo y cerrando. Y ahora en el siguiente paso es donde le vamos a dar esa consistencia que os digo que busco para esta caja que tenía las roturas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser utilizar un libro antiguo o viejo. He aprovechado estos días que he estado en mi pueblo para pedir a la gente que estaba haciendo limpieza que me dieran un libro que fuera para tirar. Y me han dado este. Entonces, voy a coger las hojas, unas cuantas hojas. Cogeré más después. Y lo que voy a hacer va a ser quitarle todas las zonas de que no tienen letras, porque me voy a quedar solo con las zonas con letras. Y este será lo que usaré. Entonces ahora sí que voy a trabajar por separado con la base y con la tapa. Y esto lo que voy a hacer va a ser hacerlo trozos más pequeños, así no hace falta que sea con la regla como he hecho lo otro, puede ser irregular. Y esto lo iré pegando ahora por aquí, como si fuera una cartapesta. La cartapesta se hace con papel normal, o sea, sin letras ni nada, pero en este caso lo voy a hacer con letras. Voy a usar esta cola de decoupage, que es bastante líquida y no me acaba de convencer para hacer el decoupage normal, pero podríais usar perfectamente un poco de cola rebajada con agua. Entonces, aplicamos la
cola y ahora aplicamos por encima cola para que se quede el papel bien pegado. Sería en realidad un decoupage, pero lo vamos a hacer con fragmentos y todo alrededor. Estos fragmentos se pueden solapar. El asunto es que quede algo así un poco irregular con los fragmentos del libro, con las letritas que van a quedar, ya veréis, muy bien. Y como os digo, esto lo vamos a hacer por toda la tapa y por toda la base. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios. Y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Ya tenemos secos nuestros papeles y ahora lo primero que voy a hacer va a ser quitar los sobrantes de aquí de la tapa con una lija de grano fino o una lima de uñas, como siempre, lijando en ángulo de 45 grados. En la parte de abajo no se puede hacer esto porque tiene el relieve este, entonces he intentado poner todo aquí a ras del borde, pero no está exacto, así que con un bisturí, un cúter o algo así, vamos a, en los sitios donde me he salido un poco, cortar lo que sobra. Y bueno, como veis, con esta capa de papel ya conseguimos una firmeza en la caja y nos vamos a olvidar de las roturas. Ahora vamos a seguir decorándola y lo voy a hacer haciendo un decoupage. Yo voy a utilizar este papelito de aquí, que ya es un poco navideño porque ya voy a tener que empezar a pensar en cosas de Navidad para el canal, pero todavía no es excesivamente navideño, para ir poquito a poco. Entonces, voy a coger un pincel húmedo para cortar las zonas que a mí me interesan, que van a ser este perrito guapo de aquí, este otro de aquí que está mirando para el otro lado, estos dos van a ir en la tapa. Y luego voy a recortar también estas guirnaldas que irán en los laterales de la caja. Vamos a hacer el decoupage utilizando un pincel que tenga las cerdas blanditas. Miramos dónde queremos colocar nuestros perritos, le colocamos cola de medium para decoupage o cola rebajada con agua, colocamos nuestra figura y aplicamos una nueva capa del medium por encima. Se van a transparentar un poquito las letras y es lo que yo quiero porque así se integra mejor el motivo con el fondo. Por supuesto, podéis utilizar el papel que queráis. Sí que os recomiendo, pues eso, que sea un papel de arroz, papel japonés o papel de servilleta, para que se le transparenten un poquito las letras y así se integre perfectamente con el fondo. Un papel de decoupage que es más gruesito, se va a notar más el cambio entre el recorte y el fondo. Pero podéis decorarla con el motivo que más os guste. Voy a esperar a que se seque y luego la barnizaré. En este caso la voy a barnizar con barniz mate para mantener este aire retro. Y le daré dos capas. Una capa dejaré secar y le daré otra capa. Ya tenemos seco nuestro decoupage. Mirad cómo queda. Y ya y está barnizada. Y me queda solo un detallito, y es que le quiero poner aquí en el borde de la tapa esta puntilla
que yo creo que le va muy bien a este aire retro que tiene, y además nos va a ayudar a disimular este roto que tenía aquí la tapa. Entonces, esta vez lo voy a pegar con cola blanca, pero lo podéis pegar con el pegamento que más os apetezca, con bloc, con cola, o sea, con silicona líquida, con silicona caliente, como queráis. Voy a medir cuánta necesito. La voy a pegar así por la parte de arriba para dejarlo de abajo que pueda sobreponerse un poquito sobre la parte de abajo de la caja. Superponerse, no sobreponerse. Vamos a esperar a que se seque la cola. Y estará lista nuestra caja. Y así ha quedado al final nuestra cajita. Bien bonita, con estos perros tan monos. Y reforzada. Porque gracias al papel ya no tendremos problemas con esas grietas que tenía. Mirad qué bien. A mí me gusta mucho esta decoración con libros. Me da un poco de pena, pero si eran libros para tirar, pues por lo menos los reciclamos. ¿Os animáis a hacerlo? ¡Nos vemos pronto, ideadores!